estamos hace varios años, ya tenemos estudiantes cursando. Ahora la vamos a extender a los demás efectores de salud de aquí, el viejo hospital, Marcetti y las distintas salas, para ampliar la actividad. Lo cual no es solamente ampliar la actividad de modo práctico y que da un beneficio tanto a los estudiantes, a la institución y a la región, sino que es un apoyo simbólico. Se entiende que hay un compromiso que es total, de ambas partes. Es decir, no es solamente lo que vamos a hacer, sino lo que simboliza. Y a veces lo que simboliza es mucho más fuerte, mucho más importante que la actividad en sí misma. Así que, Marisa, yo sé que estás más contenta que yo. Se nota. Y yo estoy muy contento. Así que queremos compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. El hecho de que un gobierno invierta más de 1.000 millones en elementos de educación física para que todas las escuelas secundarias y los CEF de la provincia de Buenos Aires cuenten con los elementos necesarios, habla de que la educación para el gobierno nacional, provincial y municipal es política de Estado. Agradecer al gran equipo que conformamos, los consejeros escolares, nuestra secretaria técnica, que lo hablábamos juntamente con Alejandro, que es nuestro jefe, le digo yo, en la provincia, y nos decía también Leo de que acá había fluido todo rápidamente para la compra. Bueno, esto no se da en un hecho aislado, se da porque en Cañuelas se trabaja en equipo. Es lo que Marisa siempre nos pide. Y hoy lo pueden palpar, lo podemos mirar, que está salud, está educación, está IOMA, está el Consejo Deliberante, está desarrollo, está la comunidad. Entonces ese es el trabajo que sucede diariamente en las escuelas. Agradecer al equipo de inspectores que hoy lamentablemente nuestra inspectora jefe por una situación muy particular no nos puede acompañar, pero ese es el gran equipo. Sin los inspectores, sin los consejeros y por sobre todo sin los directores de las escuelas no podríamos avanzar. Así que les agradezco a todos los directores, equipos directivos, porque hoy nos acompañan los equipos directivos de inicial, de primaria, de secundaria, a los chicos de los centros de estudiantes, porque cuando lo hablábamos con Silvia y organizábamos esta entrega, decíamos la participación responsable de los centros de estudiantes. Que hoy ellos estén recibiendo el material que van a compartir con todos sus compañeros. Y cuando decíamos de la entrega histórica de estas pelotas, de estas camisetas, es histórica, porque es una inversión en Cañuelas, 6.400.000 pesos invirtió en dotar a cada escuela del material necesario. Acompañando, siempre nos está dando una mano, ante cualquier situación siempre está. Vuelvo a decir, esto sucede porque hay un gran trabajo en equipo. Todos no tenemos la idea de salvarnos solos, sino de salvarnos en racimo, como dice el Papa Francisco, ¿no? Así que bueno, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros que hoy estén en esta entrega nuestras autoridades provinciales, habla de que las cosas que están sucediendo en Cañuelas son buenas. Estamos, se licita, hoy o mañana se abren los sobres de la escuela secundaria número 11 de Máximo Paz, que allá está su director Matías. Matías, que y también la escuela primaria 35 en el barrio La Pradera. Así que son cosas buenas. Porque, vuelvo a repetir, para el gobierno nacional, provincial y municipal, educación y salud son políticas de Estado. Venir a Cañuelas, y recién lo conversábamos con compañeros, compañeras, es un placer. Es venir a un municipio donde entiende la importancia del trabajo mancomunado entre la provincia y el municipio.
y un municipio que entiende la importancia del trabajar codo a codo con el sistema educativo bonaerense. Así que agradecerte, Marisa. Y esto no es de ahora. Recién recordábamos en el 2015 esa localidad de Máximo Paz, en donde empezamos a trabajar a partir de conversaciones que hemos tenido con Marisa, con Gustavo, este centro de educación física que tenía Cañuelas y que teníamos que crear uno en Máximo Paz. Y antes de irnos, en el 2015 dejamos esta institución, que para nosotros los centros de educación física son orgullo bonaerense, porque son la institución que garantiza la formación corporal y motriz, garantiza la educación física de los más chiquititos hasta adultos mayores, y hoy en día sin límite de edad, porque también salimos con Ale a discutir lo de la franja etaria, que era hasta 80, y hoy, gracias a Dios, en nuestro centro de educación física tenemos de personas de más de 80, más de 90 años. Y trabajamos en conjunto con consejos escolares para que no haya límite de edad. Y la verdad, como decía nuestra querida presidenta del consejo, hoy es un día histórico. Es un día histórico que uno ve y se emociona. Se emociona, pero no desde la modalidad de educación física, se emociona de un sistema educativo. Hoy hay presencia del Estado, hoy hay derechos garantizados por una decisión política, por una decisión política de un director general de Cultura y Educación, Alberto Cilioni, y de una subsecretaria, Claudia Brachi, que ponen en valor la importancia de la educación física dentro del sistema educativo bonaerense. Histórico, histórico, una inversión de más de 1.000 millones de pesos que invierte la provincia en material deportivo. Alberto siempre dice, y con él lo hablamos, que los derechos no se agradecen. Y nosotros estamos convencidos que los derechos no se agradecen, pero sí se agradece la decisión política de la inversión de, en este caso, de material deportivo. Y la verdad que nosotros siempre agradecemos y somos muy agradecidos con los profesores y las profesoras de educación física. Por el trabajo que hicieron también en esos 2 años de pandemia, que estuvieron garantizando el derecho a la educación física, y no solamente eso, garantizando el derecho a lo vincular. Fuimos nexos con cada una de las familias en un momento tan complejo, donde ninguno de nosotros fuimos preparados ni capacitados para ver cómo era esto de enseñar educación física desde la no presencialidad. Y ahí estuvieron mensaje de texto, tranquera por tranquera, por mensaje con los supermercados dejaban las actividades por abajo de la puerta. Y hoy siguen adelante con ese compromiso y esa responsabilidad. Nosotros siempre decimos que lo más importante que tiene nuestra modalidad son los más de 17.500 profesores y profesoras de educación física, que muchas veces, en contextos adversos, pasando frío, pasando calor, con materiales que no pican, ellos estaban presentes garantizando el derecho a nuestros estudiantes. Y nosotros, como sabemos y recorremos el territorio, y era una gran demanda, no solamente de los profesores y las profesoras, sino también de estos jóvenes comprometidos en los centros de estudiantes, que nos decíamos, necesitamos mejores materiales. Fuimos escuchados, fuimos a la mesa de discusión en la dirección general, el ministro tomó la decisión, y hoy esto es un paso más. Estos materiales simbolizan garantizar el derecho a las mejores prácticas deportivas para nuestros pibes y que nuestros profesores den las mejores clases posibles. Así que muchísimas gracias Marisa, por recibirme y comprometerte no solamente con la educación, sino con nuestra modalidad. Te vemos en cada escuela, te vemos en cada jardín, te vemos en cada centro de educación física, te vemos en cada programa de escuela abierta de verano, articulando municipio y educación para que nuestros pibes, nuestros estudiantes, tengan las mejores vacaciones. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y también algo en valor, destacar el trabajo articulado. Porque acá se visualizó un trabajo en equipo articulado que dijimos, digo, la verdad, es poner en valor la logística, el trabajo de los consejos escolares para que esto ocurra. En todos los distritos no ocurre, están ocurriendo, pero tardan. Ya tienen todo organizado. Esto habla de gestión. Y también poner en valor el trabajo articulado de la dirección general, consejos escolares, la dirección de secundaria, la dirección de patios abiertos, la subsecretaría administrativa, la subsecretaría de educación, trabajando para que esto hoy sea realidad. Y nuestro rector hablaba de una frase que yo siempre cierro con una frase que me encanta, de un gran dirigente. Dice que el que sueña solo, solo sueña. Y el que sueña con otro hace historia. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo historia. Así que hoy tenemos la presencia
de los pibes y las pibas de la escuela, centros de estudiantes. La verdad que eso es fundamental y les agradezco la presencia. Sin ustedes esto no es posible, sin ustedes organizados esto no es posible. No es posible tampoco sin la presencia y el trabajo articulado también con nuestros auxiliares de las escuelas, ¿eh? También, la verdad, un personal muy importante para que esto suceda. Por supuesto, además está decir el agradecimiento a nuestros docentes que siempre están, como bien describía recién Leo, ¿no? Que estuvimos todos presentes. Digo, yo como docente de 20 y pico de años entiendo lo que es trabajar en algún momento sin materiales. Imagínense lo que es para nuestro docente hoy trabajar con los materiales que necesitan, ¿no? La fuerza y la fortaleza que lleva cada clase con eso. Pero la verdad que fundamentalmente resaltar, y me voy a parar sobre algo que me toca, indefectible, que es el consejo escolar. Miren, cuando a uno le dicen que va a ser consejero escolar, uno dice, che, qué bueno, ¿no? Voy a poder, de mi recorrida de la política, mayormente el que viene al consejo escolar es porque algo militó, trabajó, peleó por la escuela desde algún lado, no importa si es docente o no, peleó desde algún lado y entra al consejo escolar. Cuando entra al consejo escolar dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mirar a las escuelas, voy a decir, che, acá hay que hacer esto, voy a recorrer. Cuando entra al consejo escolar ustedes no saben lo que se labura. No saben lo que se labura, de verdad. Se labura, hay que aprender de gas, hay que aprender qué es una hermeticidad, hay que aprender contabilidad, hay que aprender de electricidad, hay que aprender a ayudar a trabajar en equipo, a lo que es un matafuego, a cómo se... Hay que aprender gestión administrativa y la gestión es impresionante lo que hay que hacer. Entonces, lo resalto porque a veces pasa eso desapercibido, ¿no? Y es importante resaltarlo porque también sin esa articulación es imposible que procedan cosas. Digo, alguien que sabe mucho de política dijo, no es magia, ¿no? No es magia, la verdad que nada de lo que pasa acá es magia. Es un trabajo de todos, desde lo más básico que pensemos nosotros en lo que puede suceder en una escuela hasta lo más alto. Y lo más alto es la decisión política de un gobernador, como Axel Kicillof, que puso en agenda, en la primer página de su agenda, a la educación pública. Por eso hoy con Leo estamos representando al gobierno provincial, por eso traemos el abrazo fraterno de nuestro gobernador, el abrazo fraterno de nuestro director general Alberto Cileoni, que nos dirige y nos va diciendo, por favor, quiero que acompañen lo que pasa en cada lugar, en cada distrito, y acá estamos, para acompañarlos, para agradecerles fundamentalmente, y agradecerte, Marisa, porque lo que pasa en Cañuelas, como lo dice Leo, como lo venimos diciendo, lo que pasa en Cañuelas no pasa en todos lados. Una decisión política de acompañar a la educación en Cañuelas, en su distrito, desde el municipio. Miren, puedo hablar de miles de millones de pesos que se están invirtiendo en material de educación física, en servicios de los consejos escolares, para las escuelas, en infraestructura escolar, algo histórico también. Creo que vamos por la escuela 113, 114 ya, y el año que viene se van a terminar con más de 200 escuelas. Miren, cuando Axel termine su primer mandato, va a ser una escuela cada 6 días. Una escuela cada 6 días va a ser el promedio. Así que vuelvo a agradecerte, Marisa, porque sin la decisión política local, esto en el territorio no puede ser posible. Y te agradezco también los fondos educativos destinados a la escuela que están sucediendo también acá en Cañuela, que no ocurre en todos lados, y eso es una decisión política plenamente tuya, así que te agradezco. Lo han comentado todos, yo como intendenta, pero sobre todo como hija y mamá de Cañuelas, eternamente agradecida de ser parte de este gobierno, el gobierno de Axel, que realmente levanta las banderas de la educación como cuestión de Estado. Para Cañuelas es fundamental. Ya inauguramos un jardín del centro, estamos pronto a inaugurar el jardín en Los Pozos, 2 escuelas en Máximo Paz, así que para nosotros es fundamental la educación y el compromiso y el amor. Agradecerte, Alejandro, que estés hoy acá con nosotros, es muy importante. Agradecerte, Gastón. Nosotros hablamos siempre de trabajar articuladamente con la nación, la provincia, pero también con lo público y lo privado, potenciándolo. Y cuando comenzamos con Gustavo a soñar, en Cañuelas no había secundaria en las localidades
y tampoco había universidades, no había oferta universitaria. Y vino la familia O'Donnell y empezamos a soñar juntos y hoy UCES es la primera universidad en la historia de Cañuelas, el primer edificio universitario en la historia de Cañuelas es UCES. Y no es que tiene uno, hay tres edificios universitarios en Cañuelas. Para nosotros es un orgullo y estamos felices de que así sea, como vos lo decías, Gastón, cuando firmamos un convenio. Estamos felices porque es para nuestra comunidad, porque es para nuestros jóvenes y también para los no tan jóvenes, porque también nos saludaba una de las directoras que es alumna de UCES y estudiante de abogacía. Así que vamos por muy buen camino, Cañuelas está cada día mejor con nuestras instituciones. Agradecerte, Leo, y también a nuestra presidenta del consejo, a Sandra, que la conozco hace muchos años y sabemos del compromiso y la vocación que tiene de servicio para nuestros jóvenes, sobre todo, fundamentalmente. Y agradecer a cada uno de ustedes, sobre todo a nuestros docentes, al personal auxiliar y a los protagonistas que son los jóvenes, que son el presente y el futuro. Agradecer a nuestros concejales, a nuestros funcionarios municipales, a Sole de Ioma, que también hace un gran trabajo, muy comprometida con la comunidad, a mi secretaria de género, a cada una de juventud, a nuestras concejalas jóvenes, a nuestras consejeras escolares, y a nuestras instituciones. Por eso en cada acto que hacemos entregas de subsidios, porque son parte fundamental, son el corazón de cada uno de nuestros barrios, de nuestras localidades. El otro día leía una frase de Facundo Cabral, ese escritor, poeta, cantautor: las cosas se hacen con amor o no se hacen. Y nosotros cada día nos levantamos con una conductora que hace las cosas con amor y nos levantamos soñando con un Cañuelas hermoso, con nuestros jóvenes que puedan ir a la universidad en Cañuelas, que puedan estudiar, trabajar y vivir en Cañuelas. Para eso trabajamos todos los días, mancomunados con el gobierno nacional, provincial y también con inversiones que vienen a Cañuelas, que apuestan y se quedan en nuestro lugar en el mundo. ¿Para qué? Para que nuestra comunidad esté cada día mejor. Así que a seguir trabajando desde ese lugar, desde el amor, que el amor vence y siempre lo logramos desde el amor. El odio destruye y es vacío. Así que a seguir en ese camino, agradecer eternamente a todos. Un gran cariño a nuestro gobernador Axel, que levanta las banderas de la educación, y a cada uno de ustedes que lo acompañan en ese camino. Muchas gracias y saludo a tu padre, que lo queremos desde el alma.